no, ya te chingaron, José Torres, y que el contrato ni tiene que ver con sus redes sociales, ni con su Facebook, ni con nada absolutamente de eso. Oye, pues nada, empecemos aquí. Oye, no, espéreme. Antes de que usted se quiera ir por otro lado. Este fin de semana yo estaba muy a gusto, como que medio queriendo curarme la cruda, y de repente, pum, un video en la cuenta oficial de Pepe Garza incendiando el regional mexicano. Yo estaba en Guadalajara, cuando iba en el vuelo me quedé que usted tenía un nuevo amigo, y el domingo en la mañana ya tenía un nuevo enemigo. ¿Qué pasó con José Torres, señor? No, la verdad, quise hacer un video, sí, bastante incendiario, pero para hacer control de daños, porque en esto de las redes, las cosas crecen demasiado rápido y a veces son mentiras. Entonces yo quise, antes de que hubiera más desinformación, quise detenerla. ¿Qué pasó? Que José Torres, de alguna forma, manifestó, pues como que no había leído el contrato y como que no estaba seguro. Entonces yo dije, mira, antes de que más gente empiece a decir algo, voy a decirle, no hay contrato, no te preocupes, descansa, ya después platicamos. Estúdialo. Exactamente, ya después platicamos, porque claro, eso de estar diciendo públicamente, no lo he leído, apenas lo voy a leer. Y ya lo firmó, entonces no me pareció que sí fuera correcto, y que además, pues el día de hoy todos tenemos un pequeño periodista dentro, entonces ya todo el mundo empezó a decir que si José Torres, que si le habían de alguna otra manera, se habían aprovechado de él. A ver, para los que no saben muy bien o no les queda claro de qué estamos hablando, es Pepe Garza forma parte de una empresa disquera de Estrella Music que firmó a José Torres, esto hace algunos días, ¿no? Efectivamente. Hasta se publicó un video ahí y haciendo la firma, todos muy contentos, y de repente José Torres hace un live en donde dice que no leyó el contrato, que medio está nervioso, sí, y todo el mundo le empezó a poner un poquito más a esta situación. Sí, claro, ya salí, no, ya te chingaron, José Torres, y que el contrato ni tiene que ver con sus redes sociales, ni con su Facebook, ni con nada absolutamente de eso. O sea, pero como hay mucha gente que empieza a hablar y a decir con una pinche seguridad, uh-huh, como si tuvieran así estudios en la Escuela de Periodismo Carlos Septién, empiezan a decir, no, yo, que esto, o sea, ni saben ni qué pinche pedo, empezaron a argumentar, uh-huh, entonces yo decidí cortar por lo sano y digo, bueno, después... O sea, básicamente no fue por lo que dijo José Torres, sino tu decisión fue tomada porque se desató un sinfín de... pues versiones que no tenían nada que ver con, ajá, la realidad. Yo también un poco por lo que mi compa José Torres empezó a decir. ¿No? ¿Ya están negociando ahí o qué? Estamos negociando. Claro. Pero si no está contento y si siente que no leyó nada, yo lo que le quería decir es, mira, enfría este asunto, uh-huh, y ya cuando estés seguro, entonces platicamos para, claro, que no vuelvas a salir a decir que te sientes con miedo y que no sabes qué firmaste. Uh-huh. Güey, pues mira, ya quisiera cualquier gente a veces que compramos un carro y que te den chance de decir, y ¿sabes qué? La neta, sí, ya lo probé. No, me regañó mi esposa, me dijo que dónde chingados se nos saca el dinero, mejor te lo regreso. No, no, ahí nadie, dice, no. Aquí no hay devoluciones, no hay cooler time, no hay nada de eso. Básicamente lo tenían o lo tienen de chivito en precipicio porque el vato firmó. O sea, si tú pones la firma por lo que sea que la hayas puesto, a menos de que te hayan engañado, ajá, pues es válido y te pueden hacer lo que sea. Realmente esa, ajá, salida que le hice, debería el vato de agradecerlo. Pero sí, ahorita, ¿dónde estamos parados? ¿Hay José Torres? Sí, hay. ¿Para rato? Sí, sí. O es posible, es muy posible. Podemos cambiar, pero... ¿Estás consciente que lo que sea que tenga que ver con José Torres va a ser polémico? Fíjate porque... que son esos cabrones que no entiende, ¿verdad? Ya vi, ajá, más o menos por dónde va, pero... Mira, yo creo que esto que pasó es un red flag y esto te va a servir, Pepe, porque no pueden nadie poner en riesgo tu carrera, tu honorabilidad y además la de la empresa a la que tú, de así la que es, tú tienes imagen y tienes, sí, una imagen que el público respeta demasiado. Tú no puedes poner en juego eso. Obviamente todos nos divertimos mucho con José Torres, no desmerecemos que es un chavo que le encanta sus redes sociales, le encanta llamar la atención en sus redes sociales y le echa muchas ganas. No desmerecemos eso, pero de esta forma que quiso llamar la atención, siento que sí te podría haber perjudicado a ti, a la empresa. Entonces tú eres una persona que todo el mundo respeta en industria, gracias, de la música, y además tienes tu público. Ajá. Entonces creo que este es un anuncio de prevención. Fue básicamente control de daños y vamos a seguir platicando y vamos a ponernos de acuerdo probablemente en el sentido de que hay cosas que no se le puede no se puede especular ni dejar que la gente piense cosas que no son ciertas. Uh-huh. Y pero a eso se dedica José Torres. Ese es el problema. Yo casi estoy seguro, sí, que pero... el vato no estaba nervioso. El vato dijo, voy a decir esto porque voy a causar polémica
y me voy a echar unos 10, 15 mil bolas a la bolsa con mi live. Yo creo que a sí. Yo sí creo que el vato no tiene miedo de que se lo vayan a fregar. El problema es que hace polémica. Es otra que cosa imagen, que yo vi, sí, bueno, pero a mí no me gusta, no, yo no quisiera hacer polémica en ese sentido, ¿me explico? Hubo gente que hasta dijo, sí, como Espinoza Paz, señores. Eso es lo que yo quería preguntarte. Hay un chingo de gente que dice que básicamente tú te ejecutaste a Espinoza Paz. Nunca he sido manager de Espinoza Paz. No, nunca he sido manager. Es mi amigo. Estuve en su casa hace poco. Es un tipo que yo quiero mucho. En dos ocasiones nos invitó a hacer entrevista con él. Una no se pudo y la otra ahí la pueden ver recientemente en Pepe's Office. Hemos estado. Bueno, yo Espinoza Paz no lo conocía. Lo conocí hasta hace poco en los premios de la radio, donde él mismo te habló y te dijo, ¿dónde estás, compa? Y tú le dijiste, estoy en tu restaurante favorito en la Ciudad de México. Y el vato llegó. Si tú te hubieras chingado Espinoza Paz, no te habla para decirte, voy a ir a desayunar contigo. No. Aparte digo, eso es, entonces, ese es un problema muy terrible. Dentro de todo lo bonito que tienen las redes sociales, hay mucha gente muy mitotera y que hablan, perdón por la palabra, a lo puro pendejo, pero nos vamos a ir balconeando a esas personas que están hablando nada más por llamar la atención.